amigos y amigas, miren, aquí ya vengo de camino a un parque que se llama Las Estacas. Les estoy mostrando el volcán Popocatépetl y el Isla Cihuat. Aquí está la mujer dormida, se aprecia muy bien. Está muy, muy bonito el paisaje. A nosotros nos queda a 2 horas de nuestra casa. El parque donde vamos está en el estado de Morelos. Está muy bonito, es un ambiente muy familiar. El parque lo abren a partir de las 8 de la mañana y lo cierran a las 6 de la tarde. También ahí en el parque hay para acampar. Puedes llevar tu casa de campaña y quedarte ahí toda una noche. También hay hotel y hay casitas que puedes rentar para que te puedas hospedar ahí. Miren el paisaje, qué hermoso se ve. El cielo se ve muy, muy bonito. Los árboles, no saben la paz y la tranquilidad que me da ver estos paisajes tan hermosos, esta naturaleza tan linda. Y miren, aquí ya vamos llegando al parque. Esta maletita llevo mis cosas, mis trajes de baño y otras cositas. En el parque puedes meter comida, o si gustas también ahí hay restaurantes para que puedas desayunar, comer o cenar. Miren qué bonita naturaleza, todo lleno de plantitas, todo verde. Está muy bien cuidado el parque. Hay bastantes árboles, palmeras. Ay, no saben, es maravilloso estar ahí. Me encantó, me encantó, me encantó. La verdad se los recomiendo 100%. Yo me hubiera querido quedar, pero pues en otra ocasión será, porque no planeamos eso. Aquí les dejo las tarifas de algunas de las cosas que pueden hacer ahí en el parque. En la noche también hay servicio donde te ponen cine y te ponen unos bomboncitos para que tú los haces. Aquí es un estanque, miren, hay lirios, está bien bonito. Se siente tanta paz y tranquilidad estar ahí. El costo de la entrada a este parque está en 525 pesos por persona y si te quieres quedar a acampar está en 700 pesos. Hay varias actividades que ya vienen incluidas en el costo de la entrada del boleto, pero hay algunas que se tienen que pagar aparte. Por ejemplo, la renta de lanchas, esas las rentan por un costo de 360 pesos y tienes que dejar un depósito de 200 pesos. El depósito te lo regresan al momento en que tú regresas la cosa que hayas rentado, por ejemplo la lancha, o también hay como unas tablitas de surf para que puedas estar en el río y dar un paseo. Todo esto lo rentan por una hora y ya después de esa hora tienes que ir a entregar lo que rentes. Les recomiendo que lleven efectivo para dejar los depósitos. Casi todos son de 200 pesos. También ahí mismo te rentan los lockers para que puedas cargar tu celular. Ese está en 45 pesos y el depósito es de 100 pesos. Les digo, los depósitos los tienen que dar en efectivo. Ahí en el parque hay cajero, pero es mejor estar con el efectivo para no estar yendo y viniendo a traer los depósitos. Los demás pagos sí los puedes hacer con tarjetas. Miren qué bonita está esta cabañita, la rentan para que te puedas hospedar ahí. La verdad los costos no los pregunté, pero miren qué bonito está todo. Bien cuidado, la verdad está excelente el parque. Aquí ya voy en camino para mostrarles los trajes de baño. Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Iso Organiza y Más y en esta ocasión traigo una colaboración con Shein. Me mandaron unos trajes de baño, se los voy a mostrar. Vine a un parque que se llama Las Estacas, es un parque ecológico, tiene un río que desemboca del volcán Popocatépetl e Isla Cihuat y hay un borbollón. Bueno, y también hay albercas climatizadas. Ahorita les voy a mostrar un poquito del parque, pero mientras les voy a mostrar los trajes de baño que me enviaron. Todos los trajes son en talla mediana. Me pedí este verde, es entero. Aquí abajo viene la parte del bikini y es así como tipo vestidito. Trae sus cojincitos para que no se traspase nada.
Está bonito y es en color verde. Miren, este es en color gris. Es un traje de baño completo y trae su pareo. Es largo. Es gris con amarillito. La tela se siente muy bien, es de buena calidad. Este es de dos piezas, es un short muy cortito. Y aquí viene la parte de arriba. Este otro también es de dos piezas. Miren, viene como mallita en la parte de la cintura. Y en la parte de arriba es un tipo blusón. También viene así como tipo malla, es suelto. Este es muy parecido al anterior, nada más que la blusita es más corta y es así como tipo mallita también. De la parte de atrás viene así. Y aquí está la parte de abajo. Miren, este es en color anaranjado con rosa. Viene así. Y aquí está su short. Este traje de baño trae varillas, no es como los otros que nada más traen sus colchoncitos. Este es en color azul, es igual que el que les mostré, negro. Igual viene la parte de aquí abajo como tipo blusón y es como mallita. El short. Hay en varios colores. Este es el último, viene de dos piezas, trae unas palmeritas aquí de este lado. Y la blusita es así, miren. Trae cierre. Y ahora sí voy a empezar a probármelos para que vean cómo se ven. Miren, este es el primer traje de baño que me probé, está padrísimo, me encantó, es como tipo vestidito y abajo trae el bikini es como chorcito largo, está muy fresco y muy cómodo. También este traje rosa me encantó, me gustó mucho. Recuerden que tenemos un código con el 15% de descuento que les voy a dejar por aquí por el ladito de la pantalla para que sepan cuál es y al momento de que ustedes hagan su pedido pueden meter el código y automáticamente les va a hacer el descuento del 15%. También les voy a dejar el código para que lleguen a los enlaces de los trajes que yo pedí con mucha facilidad. Abajito de la cajita de descripción voy a dejar los IDs de cada uno de los trajes que yo pedí, por si les gusta alguno puedan encontrarlo con más facilidad. Este traje azul me encantó también, me gusta mucho el tipo de blusoncito que es y el short, están muy cómodos. Miren este negro, se ve muy bonito, la tela es de muy buena calidad, no se transparenta nada y están a la moda. Todo lo que ustedes quieran lo van a encontrar en Shein. Aprovechen ahorita que ya vienen las vacaciones de verano para que puedan pedirse sus trajes de baño. Tienen para todos los estilos, de todas las tallas, de todos los gustos y hay infinidad de modelos y colores para todo gusto. Gracias Shein por tomarme en cuenta para hacer esta colaboración.
Me encantaron los trajes, se los recomiendo y espero que les gusten a ustedes también. Miren qué bonitas se ven las palmeras. No sé si alcancen a escuchar el sonido de la naturaleza, de los pajaritos que están cantando. Es muy relajante y todo verde, está hermoso. Miren, aquí ya está el río, tiene un color muy bonito, el agua se ve clarita, es como un color verde esmeralda. La verdad, al momento en que yo me metí, ay no, sí, sentí horrible porque el agua es muy, muy, muy fría. Como les comentaba en un principio, es el agua que va bajando del volcán Popocatépetl e Isla Cihuatl. Imagínense, está fríísima. Yo les recomiendo que al momento en que se vayan a meter, bueno, por si llegan a ir a este parque o a cualquier río, se metan de una sola vez, o sea, de un solo golpe, porque si se van metiendo poco a poquito, ay, no, se siente más feo el friazo que está. Esta palapa está hermosa. Aquí en estos estanquitos hay varios pececitos, hay unos pequeños, medianos y hay otros más grandes. Aquí ya la gente está disfrutando del río, se está echando sus clavados, la verdad sí está profundo. Aquí te puedes subir a este columpio y lanzarte al río. Hola, miren, aquí ya estoy en el río. Ya me metí. La verdad, en un principio estaba temblando del frío, pero por eso les digo que se tienen que meter de un solo golpe, porque si te metes poco a poquito se siente más feo. Está muy, muy bonito. Disfrutamos mucho esta experiencia. Es muy padre conectar con la naturaleza. Hola. Aquí ya estamos dando un paseo en lancha. La verdad sí cuesta algo de trabajo, es muy pesado. Debes de remar al lado contrario de donde tú vas. Por ejemplo, si vas para adelante, debes de dar el remo para atrás para que la lancha vaya derecha. Solito el río te va llevando, solamente tienes que direccionarla. Ya con el tiempo te vas acostumbrando poco a poco a manejarla, pero al principio sí es pesado y cuesta algo de trabajo. Yeah.
Aquí estamos en un restaurante que le llaman El Mercadito. Aquí venden quesadillas, tlayudas. Yo me pedí una tlayuda de cecina y aquí tengo una michelada. La verdad, está muy rica la comida. Aquí ya estamos en las albercas, son climatizadas. Está muy, muy buena el agua. Chicos y chicas, me despido. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Aquí estoy en una de las albercas, son climatizadas. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Los invito a que se suscriban al canal, que den like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Bye.